Se me pone la piel de gallina por esa actitud. Por otro lado está mi hijo colaborando, mi sobrino, mi sobrina y todos los otros muchachos que no le van en saga porque ponen todo lo que tienen que poner para aprender, preguntan y yo humildemente la experiencia mía que tengo como martillero o como integrante de una firma consignataria y que toda la vida, como vos lo acabas de decir, estuve en esto, trato de enseñarle lo poco que fui aprendiendo y creo que eso, ellos van a ser el futuro. Hay dos martilleros que se han recibido, martillero público, pero que le gusta martillar Hacienda. Hay uno que ya ha debutado en la Bulaya hace poco, Mauro, y que ya le dije que aquí que se preparen porque en cualquier momento salen a la cancha. Creo que el futuro está en la juventud. Y tienen que hacerlo con ganas y con pasión y tratando de aprender todos los días de la misma manera que traté de hacer yo y que trato permanentemente de hacerlo. Bien, amigos, nos quedamos sin tiempo. Gracias por acompañarnos. Será entonces hasta el próximo Palabra Rural.